Bienvenidos amigos de la defensa. Estas son las principales noticias de hoy. Fueron por cobre y encontraron oro. Al menos 20 toneladas de material aurífero que había sido sustraído de las bodegas de la Agencia de Regulación de Recursos Renovables y No Renovables en la provincia de Chimborazo fueron recuperadas mediante operativos de control. Policías y sus papelitos falsos. Autoridades de la Policía Nacional señalaron que 13 de sus uniformados están vinculados en una trama de falsificación y uso de documentos falsos. Entre los documentos descubiertos se encuentran certificados médicos. Salió con viento fresco. El exasambleísta Daniel Mendoza, quien fue sentenciado en 2020 por el delito de delincuencia organizada en el caso Hospital de Pedernales, quedó en libertad al acogerse al régimen semiabierto tras cumplir el 60% de su pena, confirmó el SNAI. Nuevamente atacan en Durán. Esta madrugada, delincuentes colocaron un explosivo en la Agencia Nacional de Tránsito del Cantón Durán. El artefacto, al detonar, provocó daños en los vidrios de los ventanales de la institución. Entre otras noticias, minuto de silencio por el fútbol. El reconocido periodista deportivo Marcos Hidalgo falleció la madrugada de este miércoles tras batallar contra el cáncer de pulmón, dejando el fútbol de luto.